Hola, bienvenido a Diócesis TV. Te hablaba el pasado viernes, recuérdalo, de esa polémica ley del aborto que hasta algunos socialistas y se supone que son los socialistas a partir de dos mujeres, de Trinidad Jiménez y de Viviana Aido, ministras de sanidad y de igualdad, son las que lo han llevado a cabo en contra incluso de opiniones del propio partido, te decía que era un día triste aquel viernes, el pasado, pues para el sentir general, yo creo, para la conciencia colectiva de los españoles. Pero hoy quiero hablarte de algo parecido, de la aprobación también, cosa que ocurrió la semana pasada, de eso que se llama la píldora poscoital que consiste en tomarla después de haber tenido relaciones sexuales a fin de impedir el embarazo. hay una polémica tremenda. esa clínica, esa píldora, es abortiva o no lo es. Eh, yo no soy un experto ni mucho menos y por lo tanto no entro dentro del campo que no me pertenece pero hay algo que sí quisiera matizar contigo. es la Progresiva, fíjate, la progresiva tendencia de los poderes públicos a dar alas a la juventud para que se relacione sexualmente más y mejor. Tú dirás, ¿y esto por qué? Pues sencillamente porque favorece el consumo. Esta es una sociedad consumista y mira, de todos. Los reclamos del eslogan, de las llamadas, de los mensajes publicitarios que se dan desde los diferentes puntos en favor del consumo, hay uno, hay un reclamo, o sea, una motivación para el consumo que es prioritaria sobre todas las demás, es la motivación sexual. Motivar la, a, a, las relaciones sexuales entre los jóvenes se ha convertido en un motivo fundamental en los reclamos publicitarios para que consuman más. Estamos destruyendo a nuestra juventud porque el sexo sin amor es un puro pretexto de placer donde se implican los sentimientos de los jóvenes. Digo, estamos utilizando. La fuente de la vida para que los jóvenes cumplan con ese requisito fundamental de la sociedad nuestra que es el de consumir, consumir, consumir hasta la saciedad. No olvides que tienes una cita aquí mañana en Diócesis TV, no faltes.